Esta semana ha sido noticia que desde el Ministerio de Capital Humano tenían acopiados varias toneladas de alimentos que el gobierno se negaba a entregar desde diciembre para esta parte, desde que asumió Javier Milei. Desde los movimientos sociales han realizado una denuncia ante la justicia y bueno, para conocer un poco más acerca de este tema, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Caropresi. Él es dirigente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y perteneciente a la UTEP. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo están? Gracias por el llamado y la comunicación. Bueno, gracias por atendernos y bueno, respecto de esta falta de la entrega de alimentos y la denuncia que han presentado los movimientos sociales ante la justicia para que se distribuyan finalmente, contanos por qué tuvieron que recurrir a la justicia. Mira, nosotros ya desde la llegada de este gobierno en el 10 de diciembre del año pasado empezamos a intentar establecer algunas reuniones, logramos tener algunas reuniones en las primeras semanas. Por varios temas de discusión, uno de ellos era la asistencia a los comedores. En aquel momento nos habían planteado que no iba a haber ningún problema, que ellos no eran ningún tipo de animales ni diablos y que iban a distribuir el alimento. Y después pasaron unas 3-4 semanas donde fuimos articulando con una persona que pusieron a cargo, llamado Omar Alca, que nos iba pidiendo los papeles, la asistencia, el listado de asistentes a los comedores, que pidamos los DNI de los asistentes, hicimos cosas insólitas de información que nos pidieron, y de un día para el otro salió un comunicado a finales de enero, donde el Ministerio de Capital Humano informaba, sin haber hablado nada con nosotros, ni nada, es decir, a nosotros hasta ese instante nos venían transmitiendo que iban a seguir enviando alimentos a los comedores. Ahí informaron de manera pública que iban a terminar con la tercerización y la asistencia a través de las organizaciones sociales a los comedores. En un primer instante dijimos, bueno, parece que esa es la decisión. En ese momento Omar Alca nos escribe diciendo que lo habían echado del ministerio. Además estaba indignado porque él venía trabajando bien con nosotros, reuniéndose asiduamente, conociendo espacios, obteniendo información. Y de un día por el otro, sin hablar con él, se había salido esta información. Y de ahí en adelante empezamos a tener un problema, y es que se empezó a agotar las reservas alimentarias que teníamos, o se acababan los convenios que teníamos que quedaban todavía en funcionamiento del gobierno anterior. Arrancó febrero, en febrero intentamos también construir algunos diálogos, fue imposible, la situación en los comedores empezaba a acrecentarse, cada vez empezaba a venir más gente a los comedores y cada vez los comedores tenían menos alimento. Transcurrió febrero en su totalidad, no pudimos resolver absolutamente nada, la situación se agravaba, entonces en finales de febrero presentamos esa denuncia penal y un amparo. La denuncia penal lo que dice es abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público, y el amparo lo que intenta es que por lo menos se restablezca las condiciones previas de asistencia a los comedores. Mientras tanto seguimos intentando la discusión, presentamos nota, hicimos asamblea, un día fuimos al ministerio ahí en Retiro, donde está la ministra, salió a los gritos a decir que iba a atender uno por uno, fuimos con una fila de más de 60 cuadras, nos paramos ahí a ver si atendían uno por uno, tampoco pasó. Anunciaron con bombo y platillo el aumento del AUH y la tarjeta alimentar, pero eso solo alcanza a un sector de la población que está cada vez aumentando más. Por ejemplo, hay muchísimos jubilados viniendo a la olla popular a buscar su plato de comida. Y bueno, así fue avanzando la causa, y hace una semana nos enteramos que a pesar de las mentiras que ellos venían diciéndonos a nosotros y a los medios de comunicación, que tenían los galpones llenos de alimentos, es decir, ellos decían que no tenían nada, al final, a través de una investigación periodística y de la denuncia que nosotros veníamos haciendo, salió esa información a la luz. Empezaron mintiendo, empezaron diciendo que estos alimentos eran para las catástrofes. En Argentina hubo muchísimas catástrofes, la de Bahía Blanca, las inundaciones de Concordia, las inundaciones de Corrientes, las inundaciones del conurbano, problemas de nutrición en Salta, dos niños muertos por desnutrición, y ahí tenían alimento escondido, leche, yerba, arroz, locro seco que lo hervís y recupera el sabor, qué sé yo.
Bueno, y ahí empezó todo una sarta de mentiras, de argumento contra argumento, y finalmente terminaron repartiendo cual manotazo ahogado a Conin y a las sedes en todo el país un porcentaje de los alimentos que estaban en los galpones, no todo, y en este momento Conin está pidiendo en varios lugares que se acerquen los comedores de las organizaciones populares o con los comedores en general a tratar de ayudar a distribuir la cantidad de alimentos que les dieron de un día para el otro, donde era el Ministerio de Capital Humano sacándose un problema encima, comprometiendo a esta organización, que parece que hay algunas que está bien que tercericen y hay otras que está mal que tercericen, pero finalmente nos está pidiendo ayuda a nosotros y al Banco de Alimentos para distribuir alimentos. Entonces, acá ¿cuál es la opinión respecto de esta decisión política de entregar a la Fundación Conin los alimentos para que los repartiera y no a los movimientos sociales que ya venían trabajando? Mira, yo de primer punto lo que tengo para decir es, primero, que estoy feliz de que se esté repartiendo el alimento. No me importa cómo, lo que me importa es que llegue la posibilidad de una chocolatada o de un mate cocido con leche para un montón de niños, niñas, jubiladas, jubilados que están haciendo cola en nuestros comedores en estos días de invierno. Ahora, yo lo que creo es que existía una red que funcionaba, que la tienen registrada, que está instalada en los barrios populares donde está la necesidad, que en este momento hay gente yendo a hacer cola en esos lugares para recibir alimentos. Y en este momento es donde a veces la cola llega en un momento donde ya no hay más para servir y nos quedan 100, 200 personas que se vuelven a su casa sin poder alimentarse porque el comedor no tiene los insumos suficientes. Entonces, que en su bronca hacia tres o cuatro dirigentes sociales hayan decidido resolver con una organización que no tiene esta experiencia, que no tiene la capilaridad que tienen las organizaciones sociales o los intendentes, que también tienen algún nivel de conocimiento del territorio y que hayan elegido una organización que en algún lugar tiene un buen trabajo, en otro no lo conozco, me parece que tiene que ver más con un prejuicio y con un mensaje que están tirándole a la sociedad, donde nos quieren acusar de delincuentes, donde quieren destruir todo lo que existe organizado, y en ese camino de destruir todo lo que existe organizado, si eso implica dejar a la gente muriéndose de hambre en la cola de un comedor, bueno, que implique eso. Y no es que estoy exagerando en la metáfora, porque Milei lo dijo hace unas semanas en Córdoba, que no va a entender la problemática de no llegar a fin de mes hasta que no vea gente muerta en la calle. Bueno, si este gobierno está dispuesto a esperar a que se muera gente en la calle para distribuir alimentos, estamos todos locos. Y lo que la justicia les dijo hace dos días es, señor, es completamente ilegal que usted siendo Estado y que usted teniendo alimento acopiado y que usted teniendo política alimentaria, espera hasta que la gente se muera de hambre para repartir los alimentos. Bueno, y por otro lado, en esta semana se conoció el dato de la pobreza por parte del Observatorio de la Deuda Social. El 55% de los argentinos y las argentinas somos pobres. ¿Cómo desde los movimientos sociales se percibe esto en los barrios? ¿Cuáles son los principales problemas a los que tienen que enfrentarse, bueno, tratar de solucionar también? Hay un dato peor en ese relevamiento y es que la indigencia llegó casi un 18%. Eso es que hay 8 millones de personas que no comen todos los días en la Argentina. Que haya 55 millones de pobres, es que hay gente que capaz come un plato de comida todos los días. Eso es lo que nosotros venimos diciendo que está pasando. En algunas ollas, del nivel de asistencia a las ollas, de la cantidad de gente que viene a la olla, superó con creces, es decir, duplicó, casi triplicó la asistencia que había en la pandemia, que fue el momento de más auge de los comedores, porque de golpe la gente tenía que resolver la comida porque no tenía cómo resolver el ingreso, porque no se podía ir a trabajar y un montón de cosas que pasaron en aquel momento. Entonces, lo que está pasando es grave, que haya 8 millones de personas de Argentina y Argentina que no comen todos los días, es de una gravedad tal que los efectos inmediatos, eso no se van a notar en el corto plazo. Eso se va a notar en 5 o 6 años, cómo destruiste la vida de 8 millones de personas y en ese contexto, cómo no acompañaste esa caída del sistema de esa persona. Entonces yo ahí lo que creo es que tiene que haber una cuestión, este gobierno que no reparte alimentos es el mismo gobierno que después da discurso
agradeciendo el esfuerzo que están haciendo los argentinos y las argentinas para salir adelante en esta situación. Si estás agradeciendo el esfuerzo, que estás reconociendo que las medidas que estás tomando son dolorosas para tu pueblo y que todavía no se están viendo los resultados que prometés que van a traer esas medidas exitosas. Y si nos adaptamos al discurso de Milei, esos cambios se van a estar recién de 50 años cuando seamos Irlanda. Entonces, si el plan es destruir todo por un capricho teórico y dejar que su pueblo se muera de hambre, lo que tenemos que hacer fracasar es el proyecto que él está llevando adelante. Yo no quisiera estar discutiendo en estos términos. Nosotros estábamos discutiendo las cooperativas, la jubilación de los trabajadores cooperativos. Estábamos discutiendo el acceso a los servicios en los barrios populares, el acceso a la luz, al agua, a la cloaca. Estábamos discutiendo cosas muchísimo más importantes. Este gobierno nos ha llevado a discutir si va a haber o no un kilo de arroz para los comedores populares, que es donde la gente que no tiene nada, la gente que está rota, pero sobre todo donde están viniendo un montón de jubiladas y jubiladas y de trabajadores que no le alcanzan su sueldo, porque tienen que elegir si comer o pagar la luz, si comer o pagar el gas, si comer o pagar la medicación, si comer o pagar la escuela a los hijos, si comer o comprarle las cuestiones para que los hijos vayan a la escuela. Entonces, en los comedores no es que está viniendo lo que dicen. Yo leí el otro día algunos libertarios que decían, son todos drogaditos, todos faloperos. No, hay colas y colas de jubilado y jubilada que si no van a comer al comedor, no comen porque todo el ingreso que tienen lo están gastando o en el alquiler, o en pagar los servicios, o en los medicamentos que tampoco le da el Estado. Entonces, si lo que quieren es desarrollar esta política de la crueldad, va a haber un montón de gente que va a ir resistiendo, y eso que ellos creen que están destruyendo la organización, lo único que están haciendo es fortaleciendo la organización, porque esa gente que se está quedando sin nada está buscando el abrazo de otro argentino, de otra argentina, que lo ayude a salir adelante. Y en eso nuestro pueblo es ejemplar, y en eso nuestro pueblo tiene la capacidad de organizarse como brota del suelo la organización popular. No son solo las organizaciones grandes y de renombre que se conocen. Existe organización por todos lados, y eso es lo que hoy está creciendo, porque la solidaridad entre los pobres es algo fundamental para salir adelante en estos momentos. Entonces ellos creen que están destruyendo la organización social. Ellos nos están dando la razón, ellos nos están dando los fundamentos de la existencia de la organización social. Porque cuando te abandona el Estado, cuando te abandona el mercado, cuando te abandona la política, cuando te abandona la justicia, cuando te abandona el sistema en general, lo único que te abraza en este contexto o son las organizaciones sociales o son la iglesia. Y cuando vos atacás y destruís las organizaciones sociales y la criminalizás, lo único que queda atrás nuestro es el narcotráfico y la delincuencia. Entonces lo que hoy está creciendo en los barrios, por una decisión política de este gobierno, es el narcotráfico y la delincuencia. Y eso se ve en cómo aumenta la cantidad de robo de cable, en cómo aumenta el delito, en cómo aumentan los asesinatos, y en cómo se expande la capilaridad y el control territorial de los narcos en la Argentina. Nicolás, ¿por qué creen desde el MTE que el gobierno nacional está tomando estas medidas que afectan directamente a los sectores más vulnerables? Porque no tiene una sensibilidad con su pueblo, porque es un proyecto basado en la crueldad, en el odio al otro, necesita todo el tiempo de la construcción de un otro al que odiar. Si uno ve los discursos de Milei desde que asumió a todo, no hay un solo sector social que no haya insultado. Insultó a los políticos, a los diputados, a los senadores, atacó a los periodistas, atacó a los jueces, atacó a la iglesia, atacó a presidentes de otros países, atacó a los gremios, atacó a las organizaciones sociales, atacó absolutamente todo, porque vive de la creación de un otro malo al cual hay que destruir. Él es, como dijo ayer, el topo invadiendo las líneas enemigas para dinamitar absolutamente todo. Entonces, es un proyecto deshumanizante, es un proyecto cruel, es un proyecto que está diciendo que la gente antes de morirse de hambre hace lo que sea para resolver su vida. Es un proyecto que en el mismo momento que destruye la organización social y que le saca el alimento a los comedores, lleva una ley al Congreso que lo que intenta promover es el blanqueo de plata totalmente ilegal. Es decir, vos podés caer y blanquear 100 millones de dólares sin explicar de dónde sacaste los 100 millones de dólares. Ni Pablo Escobar imaginó ese esa característica para blanquear los ingresos. Entonces, mientras destruís la organización popular, mientras permitís que en el territorio avance el narcoestado, además va generando la característica económica para que puedan blanquear su ingreso, la peor lacra que existe en la sociedad mundial, que es el narcotráfico. Entonces, mientras dicen que te van a combatir lo que está pasando en Rosario, están generando las condiciones para que lo que está pasando en Rosario pueda pasar en todo el país, y encima que lo puedan hacer legalmente. Porque
a cualquier narco de Rosario le viene completamente bien que pueda blanquear 50, 100 millones de dólares sin dar ninguna explicación. O sea, aparece con un par de maletines llenos de dólares, llega al banco y dice, vengo a depositar esta plata. Eso es lo que promueve la ley de base. Entonces, es una locura, eso es lo que dijo Milei con estas mismas palabras, sin mencionar al narco, pero diciendo, ¿qué me importa de dónde sacaste los 50 millones de dólares si yo necesito que vos lo blanquees? Entonces, estamos todos locos, se dieron vuelta todos los valores. Y se dieron vuelta todos los valores sobre el discurso de que ellos son los buenos y el resto somos todos los malos. Porque si vos escuchás a Milei, los únicos buenos son Milei, la hermana y Petovelo. Después el resto de la humanidad somos un grupo de diablos que venimos a atacarlos a ellos tres. Y entonces ellos tres contra los argentinos, es una locura lo que está pasando. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por todo el trabajo territorial y esperamos entonces que la comida llegue a los lugares que tiene que llegar y bueno, poder seguir también gestionando y que en algún momento el gobierno entienda que la construcción es el camino y no la destrucción, como bien lo decías en esta entrevista. Ojalá que sí, y muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias porque estén discutiendo estos temas de manera pública. Hasta luego, estamos en contacto. Hasta luego. Escuchábamos allí a Nicolás Caropresi, él es dirigente del MTE, de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, refiriéndose a lo que tiene que ver con la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, obligado por la Corte a poder distribuir estos alimentos y que lleguen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que realmente están pasando hambre. Ahí lo compartía también Nicolás respecto del índice de indigencia. 8 millones de personas en nuestro país no tienen ni siquiera para comer día a día. Vamos a ir un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias. Quédate en el 34.1 de la televisión digital abierta.